Es que mire, antes exageradamente la Jenny, hija, así es que prácticamente solo allá vivía, Clienta favorita. Había acabado el amor. Ya había acabado el amor. Cuando vos le decís lo bonito, no solamente se refiere a eso, sino que a todo. Ella sí. Lo que a mí me ella sí me dio. Yo me refiero a los momentos, al amor, a la. Digamos alguna, no sé, alguna aventura, alguna así. El momento que estoy acompañada. Pero ella es la mente de ella, de los momentos de. Eso piensa que es un momento. Es que ella era los únicos momentos bonitos, los demás eran pleitos y pleitos y reclamos. Celos, reclamos. Es que porque sos así, Jenny. Así de tóxica. Pues sí, pero con él fuiste así y por eso lo perdiste. ¿Cómo era? Jenny, vos pensabas que era el único hombre que iba a tener en la vida, pues que eras tan tóxica y que no dijiste, no, si no es mío, no es de nadie. Piensa. ¿Por qué te enamoraste tanto de él, pues? Prácticamente es como el único. Ay, por muchas cosas lindas. Si ya sabemos lo que es lindo para vos, ya me imagino entonces. Pues sin ofender. Vaya, pues. ¿Qué es lo que te encantó tanto de él, Jenny? No sé. Fuera de doble sentido. Es que es sentido único, hija. Lo que está diciendo ella. No está hablando de doble sentido. Ella responde al revés. ¿Quién a quién? Pues que antes era delgado, Oiga la Alejandra, ¿Quién a quién? Dice la Alejandra, mire. Ah, sí, era una figura así como delgado. No, ese hombre era delgado. Sí, yo tenía Es que sí era. Pero después ya no era y siempre te había enamorado de él. Toda la vida. Quizás por lo que han vivido. No, porque han vivido en el infierno con la Jenny. No, porque también habían cosas. Amor de mi vida. Pues sí, pero son los momentos nomás. La mayoría fue el infierno. Sí. Solo los momentos donde tenían ustedes y que hicieron la melisa y hacían más y que no cojaban. Eran los momentos bonitos, pero de ahí para allá eran reclamos, celos, pleitos. Pero vos ahí empezabas a celarlo, a decirle cosas. Ya no estaban juntos cuando salían a comer, acordate. No, ya no. Vaya, entonces qué bonito va a ser eso. Cuando empezaba, ya quiero ver quién te está escribiendo, cuando le cayó mensaje a él. Si viera que sí me lo prestaba y me iban a... Pero vos le decías que te lo prestara, aunque no te lo prestara. Seguramente. Ni lo dejaba ni siquiera un rato en la mesa o aquí lo andaba. Segura, vaya, pero no, cuando le escuchaba es que le vibraba, le sonaba el teléfono. Ponía porque nunca y si escuchaba alguna vez, no le decía, ajá, a ver qué desgraciada te está escribiendo. Se lo dejaba. Así como era, a lo mejor ese fue el gran error de ella, que era tan tóxica que tal vez se sentía ella asfixiado, que la Jenny no le daba su espacio. Eso mismo, quizás. Sí, desde el principio fue tóxica, hija. Esta mujer le dio mala vida a ese pobre hombre. Pero lo que es mala vida. O sea, el hombre podía ser mujeriego, pero eso es normal. Pero esta mujer le dio una mala vida, hija, que no, si corriendo salía de la casa. Pero es que él siempre iba, o sea, él estaba bicho, él iba a cambiar la mentalidad porque la otra cipota que tenía en la colonia, esta estaba bicha a la par de él y no siempre la dejó ir con un niño, pues. ¿Y qué pasa? ¿Qué quieres decir? Vaya que no porque yo lo traté mal o algo me iba a dejar. Hija, ¿cómo? ¿De qué? ¿Que te iba a dejar? Sí. Pues sí, pero pudiste haber reconquistado. Pero si ponía, por ejemplo, una mujer que tal vez le aguantaba o era cariñosa con él y luego se recordaba de vos como lo trataba y lo corría con el hacha, ¿a quién crees que iba a preferir? Y obviamente la otra más bonita. Pero no volvió con la otra tampoco. Pues sí, pero también estaba la otra y después la otra. Y al final se quedó solo con una. Y salía con vos siempre. Porque mire, a lo mejor de esas tres que digamos que tenía tres, y ahí en las tres iba la Jenny, y qué tal las tres. Tres. Es un ejemplo. Tres. Es que por eso le digo, yo no lo conozco toda la vida, pero un ejemplo, digamos que están las tres y ahí iba la Jenny de un solo. Y qué tal esas dos, las tres, por ejemplo, dos que habían y lo trataban mal y la otra cariñosa, obviamente que se iba a ir a elegir a la cariñosa, que era comprensiva con él. Ajá, no, pero a alguno le gusta el masoquismo. Sí, el Che al Seco, por ejemplo, le gusta el masoquismo con Mongo. Sí, me encanta. Sí. Toda la locura. Ajá. La adrenalina de Julio. Vaya, entonces miren. La sopa está lista, la sirena. Gracias a Melvin. Así que muchísimas gracias a Melvin por la sopa.
¿Podemos ver cómo le quedó, Sirena? Que Diosito me le bendiga a Melvin pues. Y a su familia. Gracias por esto. Ábremela, por favor, don Pey. Qué rico. ¿Y la carne está abajo? Abajo está. Devuélvamela, porfa, quiero ver si hay carne. Está abajo. Ese es cucharón. Ah, ok. Ah, ese es cucharón, ve. Uno de esos para. Eso está rico. Gracias, hermano. Mire que, y más que tiene un montón de vegetales, eso está. Y el olor. Entonces aquí sí podemos comer bastante. Sí, sí, todo el brócoli si quiere, hija. Ha quedado potente. ¿Y sabe qué es lo bueno? De que no tiene grasa, porque como es carne, carne. Mírame, la manteca quedó en el recipiente. Ajá, allá donde estaba la carne quedó. Así que eso está riquísimo. Gracias. Nomás le voy a decir una cosa. Como dijo Don Pey, una sopa se disfruta cuando uno tiene frillito, mojadito y todo. Entonces sería pecado que nos tomemos la sopa sin antes meternos al río. A lo mejor yo me voy a mojar y voy a venir a que me den. Hora y media en el agua y de ahí y después venimos a comer. Así que esperamos la tormenta. Vamos a pulsear ahorita, chicos. Pues sí, vamos a. No, tal vez no llegue, Lulo. Va a llegar. No, se lleva toda. Yo creo en Don Pululo. Tal vez, ojalá que sí. ¿Va a crecer o no va a crecer? ¿Va a crecer o no va a crecer? Va a crecer. No, tanta de no. No, todavía, es que falta. Es que ya pasó la. No, va a crecer, va a crecer. Va a crecer. ¿Le damos? Obvio, ya. No, obvio, sí. Hasta camino ese, mire, tanto bajar y subir. Ah, solo Julio ha dado gusto ahí bañándose. Sí, tóqueme a mí, comando. Ay, la Alejandra. Ay, Sugar. ¿Qué? ¿Te mojaron ya? Después la tienen que volver a poner al fuego. Imagínense que teníamos como 4 meses de invierno esperando que el río estuviera como está ahorita. Porque la verdad es que este río ni por cerca había crecido. Y ahora que está así ya no lo montemos. ¿Sabe por qué? Ya haría pecado, güey. Gran pecado sería. Hola. ¿Sabe por qué? Porque así no está con manteca encima y cuando ya reposa se no, le. No, porque la podemos poner otra vez al fuego y la calentamos, hija, y se le va todo eso. Pues sí. Al modo que sin manteca. Hola. Sí, por favor, Jenny. Eso te va a hacer un gran favor a vos. Ah, cierto, y es para la rabadilla. Está bien listo. No está liso, hija. Lástima, hay un montón de palos, ramas que no se puede ver. No, hija, yo digo para ver cuando venga la creciente grande. No, hijo, yo digo para los diomáticos, todavía no se puede. Ah, sí se puede, ya, yo creo que arrastra a personas. Así como la garza, la vez, y que no tan gordo, y no pesa mucho, son enanos. El seco. Y no, porque arrastró a Coco, no va a arrastrar a. O sea, el neumático lo lleva, pues, aunque sean piedras. Aunque sean piedras. No, pues va en el neumático. Va en el neumático. Por eso, pero te va a ahogar en el neumático, yo digo, pues. No va a ahogarte así nomás, a eso me refiero. Así como la ves y la Nayeli que está en el carro, sí. ¿Más delgado que vos, sí? Por eso. Dice que este río hubo un año de que echó la última creciente. La última creciente. Sí, echó la última creciente, pero fue gran creciente. Vaya, como a la semana. Más o menos aclaró el río y había dejado un gran lagarto que ahorita en el. Lagarto. Este río. Hace como 2 años más o menos. Dice Pay que se va a tirar de ahí. Una vez metieron unos bichos a carretear y lo van viendo que está un gran animalón como. Vela. 2 metros más o menos tenía. Va a saltar Pay, va a saltar Pay. Dele Pay. Ya mero va a saltar. Dile a la cama. ¿Quién dice que no salta? Va a saltar. Yo digo de ahí para acá, no saltamos. Un salto ahí, el solo. Un salto ahí mismo, hacer bajo. Lo que va a hacer, así. Ah, ya salteo así. Oye, vieja Colombia, dice la chiclín, mira. Vieja de Colombia, te está diciendo chiclín, ve. Mira. ¿Cómo vamos al hospital? No, mírame. A ver qué después va. ¿Viene Coco? ¿Qué le fue? Ya vio. Ya vio, te le dije. Cuando la creciente viene, porque se escucha. Sí, se escucha. Luego cuando viene arrastrando las piedras. ¿Cuál es que viene de arriba? Está loca. Mírame. Está loca. Mírame. La loca y la
toda la tormenta de fue para otro lado. ¿Sabe qué me da lástima ahorita? Mojarme con esta camisa porque mire, si sí es suave, bebé. Ah, pues sí, cama. Ah, le va a ensuciar el problema. No, sí, obviamente. Es se aguanta. La tela y está bien bonita. Mira. Sí, estaba viendo ya, estaba viendo. Yo no vi, pero la cámara subió. Yo no vi cómo la ves, sí. ¿Cómo? Que se pierden los momentos. Mentira, porque el momento que no me agradas. ¿Ah? Que gradita, ya me caía yo, míreme. Vaya, man. Misión, venía a hacerlo así. Venga, prestámoslo. Voy a ir aquí con la... Va a crecer, o sea, es que mire, toda la lluvia de 2 horas, 3 horas la lleva solo en el mismo lugar, prácticamente aquí por Guayúa. Va a crecer. Va a crecer. Va a bajar una creciente de a respeto. Ajá. ¿Dentro de cuánto? A la vieja. Te va a bajar, va. Te va a bajar, va. Vieja. Vaya, ¿quién otra pareja? No, no, no. Mira, pues ahí. Con que no la casa llevar a la vieja, menos usted. Oiga, ah, el teléfono después. Es que no va a entrar el teléfono porque me va a meter. No, cómo no, pero es que yo quiero estar monitoreando todavía la lluvia. Ah, pues Jenny, teléfono. No, no. Y la mano le cayó y no le cayó. Ya está como chugar así. Así le digo que lo tiraste. No lo tiro, ya. No tiras. Sí, me dolió. Dame, yo te lo tiro. Ay, con la loca. Vamos arriba, pues, nos dejamos a venir, pero aunque sea sin. Yo me dejo con usted, nada más. No, no marícame. Sin neumático, así nomás, que nos arrastre el río y la creciente que ya va a bajar también. Por cierto, muchachos, les recomiendo yo a ustedes, tengan precaución, porque la creciente cuando venga a bajar, va a bajar. Ahorita no se puede ver cómo está cerca esta agua. Ajá. Y la creciente confunde. Sí, es que sí, es que sí, es que sí. Ha llovido de respeto de arriba. Entonces. Más que respeto. De que va a bajar, va a bajar. De que falta poco para que baje, ya falta poco.